¿Qué hola familia? Mi nombre es Miguel y esta es la hora más feliz del día. Y hoy vamos a hablar sobre cómo se divierten los jóvenes. Así que para eso tengo una persona especial que les quiero invitar, enseñar, que va a colaborar con nosotros hoy. Va a ser nuestra primera colaboración, así que adelante la era habló. Compañera. Hello, aquí está. Aquí estoy. La era habló para todos ustedes. A grabar se ha dicho, vamos echando. Bueno gente, aquí estamos, aquí en la ciudad deportiva. Vamos a enseñarles bien de qué se trata esto. Vamos caminando primero aquí de la entrada hacia adentro. Lo primero que vemos es unos kiosquitos donde venden unas cosas aquí. Vamos a averiguar a ver qué es lo que venden por aquí. Bueno, aquí estamos en los establecimientos que hay para venderle comida a los jóvenes que están aquí. En el... Lo que venden es pan con perro caliente. Ahí pueden ver los precios. Más o menos de todo lo que venden. Hay bastante gente aquí. Ahora les muestro más. Bueno, aquí en la ciudad deportiva, todos los sábados se hacen estos eventos. Allá atrás pueden ver a Maciel. Y pueden ver todo lo que es la era blog. Para acá están todos los demás establecimientos con los que cuenta la ciudad deportiva. La comida está bastante bien. Este es el popular vendedor de Riquirraca, como le digo yo, que son granizados. Normalmente se encuentran en todas las fiestas aquí. Ahí tenemos a la compañera Laera. Allá están todos los kiosquitos. Por allá entramos. Por allá. Esta es una pipa de agua que no sé qué función tiene aquí, pero bueno. Y por allá tenemos el estadio de pelota. Ahí venden agua, o sea, reparten agua. Ah, reparten agua gratis. No es que tiene que estar saliendo agua ahí gratis. Ya, ok. Bueno, por allá pueden ver el estadio de fútbol. Esto aquí, ¿qué cosa es eso, Maciel? Allá adentro se practica judo y esas cosas. Bueno, según Maciel, allá adentro se practica judo y eso. Por aquí se juega básquet. Complejo de piscina. Por el lado allá está el complejo de piscina. Aquí es donde está, tú sabes, bien saludable y todo eso, me lo quitaron. Y aquí pueden ver, señores, después del COVID, nos merecemos disfrutar. Así que aquí estamos. Toda la juventud, bueno, acabando un poco con el agua de la pipa. Y por allá es Vía Blanca, que es donde está la entrada. Y allá podemos ver toda la juventud disfrutando. Estos son los baños. La mayoría son adolescentes. Bueno, sí, la mayoría son niños y adolescentes. Por aquí anda la hermanita de Maciel, hace falta que el copyright no me salte con todo esto. Después me dejan escrito en los comentarios qué les parece la forma en la que nosotros los cubanos nos divertimos. Bueno gente, aquí estamos de nuevo. Vamos a ir en busca del escenario. En la era, vamos para allá. Vamos en busca del escenario, señores. Ahora les vamos a mostrar el escenario para que vean cómo es.
es que esta música con el día no pega. Yo estoy acostumbrado a cosas como esta, pero para por la noche, no por el día. Vamos ahí tirando un pasillo. Bueno, gente, pues ahora tenemos un reto aquí. Vamos a ver si podemos llegar allá adentro. Allá adentro, señores. Vamos a llegar allá adentro. Así que vamos para allá. Vamos a meterlo. Bueno, gente, aquí estamos de nuevo. Acabamos de atravesar la multitud. Por allá vemos a la era Blo. Y por allá vemos la multitud que acabamos de pasar. Allá atrás hay un baño y está el ojo saludable. Ahora se los enseño. Atrás hay más baños. Y aquí a mis espaldas está el estadio que yo les contaba hace un rato. Y Maciel. Bueno, gente, y estos son los ojos saludables conjunto con el baño. Aquí eso que se ve atrás al fondo es Vía Blanca. Estamos aquí justo detrás del escenario. Esto es, aquí la gente viene, digo, otros días cuando no hay fiesta, ni hay motivo, ni hay evento, ni hay nada, la gente viene aquí a este, al parqueo, a aprender a patinar, a aprender a montar bicicleta, como ven aquel que va por allá. Hay muchos patinadores por aquí, pero bueno, en estos momentos no hay ninguno. Venga, ahí están los patinadores. Por allá por lo lejos se ve a... aquello que se ve allá por el fondo, por allá. Es la Universidad del Deporte y Cultura Física, perdón. Ahora vamos a hacerle una preguntita aquí a la señora Laera. Vamos a pasar el micrófono para allá. A ver, señora, vamos a preguntarle. Señora. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Señorita. Señorita. Vamos a preguntarle aquí a la señorita. ¿Qué tanto ella extrañaba este tipo de fiesta? Ya que aquí en Cuba nos demoramos bastante tiempo confinados debido a lo que ya todos ustedes saben.
Bueno, mijo, te digo que yo extrañaba la fiesta, bueno, infinitamente, porque fueron prácticamente 2 años y literalmente uno, el cuerpo de uno necesita salir, fiestar, no sé, roqueando, rolear un poco, yo qué sé. Pero bueno, sí la extrañaba porque yo necesito despejar porque soy una muchacha que estudia medicina y la música te alegra el cuerpo y ya. Más nada. Bueno, gente, vamos caminando hacia atrás del escenario. Vamos a enseñarle el escenario por detrás. Ahí está la compañera ahí dándolo todo. Ay, ahora le enseñamos el escenario. Ya extrañaba este tipo de fiesta. Ya. A mí me encanta todo esto, gente. Ahí ven la juventud disfrutando. Aquí estamos atrás del escenario, qué rico sombrita.